Buenas noches. Buenas noches. Buenas Hola. noches. Vamos a dar la continuidad del caso. El día de ahora estaríamos finalizando el curso, ¿verdad? Y ya con esto, pues ustedes quedarían libres, por lo menos en este horario, para poder desarrollarse en cualquier otra actividad. También vamos a hacer unas pruebas de evaluación del desempeño, ¿verdad? Para que podamos hacer el espacio a esta situación. Les voy a mandar el archivo donde está lo mismo que trabajamos ayer, solo que ya tienen las instrucciones de copiar los botones que faltaban. Solo déjenme encontrar el grupo. Acá está. Bien, revísenlo por favor y lo descargan. Bueno, creo que el día de ayer nos habíamos quedado hasta la parte de llamar el formulario por medio de un botón y cómo podríamos configurar cómo podríamos configurar el listado, ¿verdad? El listado que nos ofrecía. En el caso de aquí, el combustible y que fuera de gasolina o diésel, nos íbamos a formular, nos íbamos a donde habíamos creado el botón, le dábamos clic y habíamos configurado de que lograra aparecer este listado o esta lista y el botón que acabo de utilizar para llegar acá. También habíamos personalizado un poco los botones y ahora vamos a personalizar. Los botones de cerrar, limpiar y guardar, o sea, que permita depositar la información en la tabla que ya tenemos creada acá. Recuérdense que esta tabla debe ser de un tipo, del tipo, una tabla avanzada, ¿verdad? O sea, ir a insertar, darle tabla avanzada, porque vamos a necesitar la información en un momento dado. O sea, perdón, vamos a necesitar esas propiedades en un momento dado. Entonces, acá les mandé la nueva versión porque aquí tenemos como las instrucciones de lo que vamos a utilizar. Quizás uno de los más fáciles es el botón cerrar. Acá tenemos, digamos, como para poderlo copiar, lo voy a tratar de describir un poco. De tal manera de que lo puedan comprender o lo puedan, sobre todo, mejor decir, interpretar. Entonces, digamos, acá tenemos el private sub del botón cerrar, o sea, este es el nombre del botón a cual se lo vamos a aplicar. Y acá, si en el, si en el, si en el
Echado leche. Si en el botón llamar le dábamos una función que se llama load for, acá, ¿verdad? Aquí lo pueden ver, load for, o sea, cargar o como así como cuando estamos trasladando un archivo, aquí le vamos a poner un load, o sea, descargarlo, ¿verdad? Cerrarlo. Entonces me voy a llevar esta sintaxis. Le voy a dar solo, aquí solo voy a pegar esto porque cuando le dé clic al botón me va a habilitar estos dos de aquí, ¿verdad? El private sub y el sub. Entonces me voy a ir a la hoja. Acá ya lo tengo como diseño. Si no, me voy a programador, Visual Basic, y ya me lleva acá, ¿verdad? Entonces lo vamos a configurar de tal manera que al momento de darle cerrar, lo replique. Entonces le doy doble clic y vean, como les decía, ya me creó la instrucción. Aquí estoy aplicándoselo al Command Button 3, que es el botón de cerrar. Acá me crea el Private SOAP, que es igual a este de aquí, ¿verdad? Lo único que tienen que tener cuidado es que aquí dice botón cerrar. Quizás en un ejemplo dado le pusimos botón cerrar, pero ahora le hemos puesto Form 1 PVC Command Button 3. Y eso se va a aplicar, gracias, se va a aplicar cuando le demos clic. Acá está la sentencia del clic. Entonces le pego y le digo que unload user form, vamos a ver cómo se llamaba el formulario de nosotros. El formulario de nosotros solo se llama form 1 PV. Entonces, en vez de user for empleado, le voy a poner for 1 PV. ¿Sí? Repito, el private sum de la instrucción, este es el botón al que le estamos aplicando, va a ocurrir cuando le demos un clic. Cuando le demos el clic, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cerrar el formulario, tenga o no tenga datos. Cerramos la instrucción, le doy guardar y lo corro, ¿vean? Lo corro. Acá tengo el formulario. Y al darle cerrar, vean, me lo cerró. Vamos a ver qué está ocurriendo aquí con esto. A veces cuando tengo varios formularios abiertos, me genera conflicto. Pero a ustedes no le tendría que crear ningún conflicto. Vean, aquí lo cierro y me dice unload. Solo le voy a poner acá así. Voy a ver si es la palabra user. Solo le voy a poner form 1 PV. Y ahora sí, ¿verdad? Lo que había ocurrido es que le había pegado, si ustedes notaron, le había puesto user form 1 PV. Y solo es, si me voy al nombre del formulario, solo es form 1 PV. Entonces, a darle acá, me corre el formulario. Me cierra el formulario de lo que estoy trabajando. ¿Lograron verlo? ¿Preguntas acá con esto? Trabájenlo y traten de hacer la aplicación, por favor. Para mientras, les voy a preparar permítanme, les voy a preparar una encuesta. No que se la voy a preparar, sino que solo la voy a actualizar. Para ya tener la lista.
Trabájenlo para mientras, por favor. Bien, ya tengo lista acá la encuesta. Bien, ¿lo lograron correr? ¿Podemos seguir? Bueno, ahora vamos a trabajar el botón limpiar, que es uno de los, voy por de lo más fácil a lo más difícil, ¿verdad? El botón limpiar va a tener la siguiente sintaxis. Si en dado caso aquí hay datos, los va a borrar como que fuera aquel macro, ¿verdad? Y los va a, ¿cómo explicarles? Va a posicionar el mouse o va a posicionar el cursor acá en la primera entrada. Entonces, nos vamos a la sintaxis. Acá se encuentra el botón limpiar. Y acá me tengo que aprender los nombres de los botones, ¿verdad? Sí, de los botones. Voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar esto. Control C. Sí, control C. Vean, lo voy a memorizar. Tengo textbook 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son textbooks. 9 textbook 1. Y son un combox 1. Le voy a dar en limpiar. Le voy a decir, permítame, que creo que aquí no le dio. Acá arriba está, miren, perdón. Acá me está diciendo que lo va a aplicar a este botón al darle clic. Entonces vean la sintaxis, vean la sintaxis. ¿Qué ocurre con la sintaxis? Ocurre lo siguiente. Dice que el botón Textbox Status va a quedar vacío, al igual que todos los botones que están aquí. Y una vez borre toda la información, va a dejar el cursor o se va a enfocar en el botón Textbox Status, ¿verdad? Entonces, para ahorita solo lo he corregido, ahorita lo voy a dejar así y voy a ir a copiar el nombre de acá. Le voy a dar Control C, me vuelvo a meter a limpiar. Y acá le voy a poner, vean, textbox 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces le cambio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Luego me voy, que este de aquí se llama Combox 1. Y acá le pongo Combox 1. Borro este de aquí. Y valido, ¿verdad?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y acá está el Combox One. Y que se enfoque en Textbox. O sea, que deje el cursor en Set Focus. Le doy guardar. Vamos a ver si me corre. Le doy correr. Le voy a poner 7525. Le doy tab. Marca Chevrolet. Le doy tab. 2022. Acá le voy a poner gasolina. 8 toneladas. 12.54. 22 de junio del 23. Y sería 22. Sería, perdón, junio 24. Entonces, digamos que no quiero esa información, le doy limpiar, vean, borra y lo deja usando ahí. ¿Se comprendió? ¿Preguntas hasta acá? Les dejo la instrucción para que la puedan ver y la repliquen. Y solo permítanme preguntar por acá. Muy bien. De todos modos, ya es la última clase, ¿verdad? Ya depende de ustedes. Practiquemos un poco.
Bien, ¿preguntas hasta acá? Entonces, con estos botones, como les decía, acá tenemos la instrucción que se da un tipo de clic, limpia. Una vez limpia cada uno de los botones, le damos el set focus, que esta instrucción lo que me está diciendo es que el mouse se posicione en este text box, ¿verdad? Para que vuelva a escribir al inicio, como decíamos al principio en la macro que grabábamos, que borrábamos, bueno, copiábamos, luego borrábamos la información y le damos clic en la primera celda para que ahí quedara posicionado. También vimos el botón cerrar, que solo es un load, el nombre del formulario, y estábamos cerrando de manera rápida, ¿verdad? Ahora veamos cómo guardar. Veamos qué detalle. Por ejemplo, veamos. Ingeniero, no se logra ver la pantalla donde se está haciendo el ejercicio. Gracias, ahorita. Ahora sí. Sí, hoy sí, ya se ve. Gracias. Veamos, entendamos la sintaxis de esto. Vean, este es el worksheet, o sea, la hoja de trabajo. Tiene que ir entre paréntesis y entre comillas y el nombre de la hoja, ¿verdad? El nombre de la hoja. En este caso no se llama F datos FD, sino que se llama solo F base de datos. Háganme un favor para que no estemos haciendo tantos cambios. Acá en la base de datos pónganle F. Ah, no, 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 no. Así déjenlo. Así déjenlo, porque F era para otro ejercicio, pero no lo hemos alcanzado. Entonces, el base de datos, solo que le vamos a quitar el FD, solo va a quedar base de datos, dos comillas, ¿verdad? Entonces, acá lo que está diciendo es que tiene, va a buscar en la base de datos, en la hoja que se llama base de datos, y en el rango de la columna A, o sea, se va a posicionar en la columna A, perdón, en la fila A6. Y va a agregar toda una fila con este enter row. Enter row es, enter row punto insert es que inserte una fila. Es decir, va a venir acá. Sí, va a venir acá. Va a caer aquí y va a insertar toda una fila. Pero antes, la base de datos debe estar inicializada. Miren, ¿en qué aspecto? Le voy a borrar esto de aquí. Bueno, no se lo voy a borrar todavía para que lo puedan ver. ¿En qué aspecto? Vean. Aquí le voy a poner. Esto. ¿En qué aspecto? Que acá ya debe de una fila configurada con el tipo de dato que le va a caer. ¿Sí? Le va a caer que tenga, por ejemplo, si pongo uno acá, ya tiene la configuración de que dé metros. Acá ya tiene la fórmula. Acá tiene el formato de las fechas. Permítanme. ¿Sí? No me deja moverme. Como que algo le apreté.
Permítanme. Sí. Entonces ya tiene que haber, digamos, como una configuración de la primera fila para que cuando él haga una nueva copia, lo haga con las propiedades que están quedando ya como lo queremos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí no interesa cómo meta la fecha, él me lo va a convertir al formato que yo quiero. O que andamos buscando. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Acá tiene un formato personalizado, miren. Donde está del tipo C-bajo general. Acá tiene que está con toneladas. Sí, aquí ya tiene la configuración de toneladas. Todo lo que hicimos en la tabla anterior, ¿se recuerdan? Todo lo que hicimos en la tabla anterior. Muy bien. Voy a borrar la fila. Y me va a quedar esto, ¿verdad? Como inicialización. Entonces les decía, se va a venir acá. Va a bajar una fila y cuando baje la fila le va a ir cayendo la información que voy a capturar en el formulario y así sucesivamente le va a ir bajando. Esta es una de las opciones más. No da mucho problema, ¿sí? O sea, cuando lo configuran no da mucho problema, ya que, como me lo pedía a veces Charlie, ¿verdad? Que, mire, en vez de que vaya quedando el último dato, que vaya quedando arriba y que todo se vaya dando para abajo, lleva un. Lleva un procesito más largo, ¿sí? Y me imagino que si los estoy confundiendo con esto, ya no se diga si los confundo con ese proceso. Bien. Entonces decíamos que acá está el entire row que va a ingresar una fila. Luego tenemos Worksheets, base de datos FE, o sea, nuevamente busca el libro y le dice que tome el dato que está en la columna, que el dato que, perdón, la celda, o sea, que active la celda B6, que en todo caso sería esta de aquí, ¿verdad? Esta de acá, B6. ¿Sí? Sea igual al valor que se encuentra en el textbox status.value, o sea, el valor que se encuentra en este botón que está acá. Claro, ahí le vamos a poner el botón, el nombre que tenemos, ¿verdad? Que es textbox form 1 pb, textbox 1 y así sucesivamente hasta llegar a 9. Así va a repetir las situaciones una vez llene la información, lo deposita, ¿verdad? Como en el formulario va a quedar lleno. Una vez lo llene, no se borra la información, sino que queda ahí lleno. Entonces comienza a borrar nuevamente. Textbox one empty, así lo borra y se vuelve a posicionar en el primer campo. O sea, es decir, captura la información, la deposita, borra la información del formulario y se vuelve a quedar en la punta del formulario. Con eso vamos a desarrollar esta parte. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bien, antes de desarrollarla, vamos a hacer la prueba Todo comprendido, ingeniero. Sí, lo único que igual hay que ir practicando y poco a poco ir viendo los puntos de ir leyendo para ir llenando los datos para poder hacer crear el formulario. Sí, ¿Verdad? Porque comprendo. sea como sea, es de practicar, ¿verdad? Pero sí se comprende. Correcto, sí. Miren, estos botones que están ahí son los básicos. Yo ahorita estoy metido en un gran lío porque tuve que haberlo entregado porque me metí a hacer un formulario donde al nomás cargar el formulario te tiene que dar todos los datos en una vista, ¿verdad? Tú le das clic a uno de los datos que aparece ahí y lo puedes modificar. Entonces, cuando le doy modificar, se me deshabilita un botón. Cuando le habilito el otro botón, se me deshabilita el otro. Y ahí estoy, ¿verdad? Como un ciclo vicioso
y presionándome de que les entregue el formulario, el bendito formulario. Necesito que me ayuden, por favor, a llenar esta encuesta de satisfacción. De preferencia, trabájenlo desde el celular para que va a ser más rápido. Ahí les llego ya. Por favor, validen y me ayudan. ¿Cómo vamos con la encuesta? Ya casi termino. Bien, bien. Se los veo bien silencioso el día de ahora. Por ahí están pidiendo unos cursos de Word y de PowerPoint. Perfecto. Muy buen material. Dice que, por ejemplo, mencionan que tuviéramos más tiempo para trabajar, ¿verdad? Usualmente las sesiones son a veces de 2 horas y medias. Bueno, para mí se vuelve más productivo y más rentable, pero no se imaginan todo lo dinámico que hay que hacer para mantener activo el grupo. Ahí se da receso, se dan breaks, pero sí cuesta mantenerlos activos. Ingeniero, una consulta. Dime. Después de este módulo de Excel avanzado, hay otro módulo de Excel.
Fíjate que no, ustedes vienen así como escalando o se metieron de un solo al avanzado. No, yo lo traigo desde el principiante. El detalle es que me han estado enviando que si quiero inscribirme al siguiente nivel, entonces esa era mi duda, si había otro de Excel, porque en teoría, o sea, ese es el avanzado, ¿verdad? Entonces no sabía si había otro. Al menos que sea experto ya tú. Yo Con creo. no, hasta donde yo tengo entendido, solo son tres niveles. A veces lo que se hace es crear como cursos ya más especializados, ¿verdad? Por ejemplo, le llaman Excel para financieros, y así. Pero yo creo que ya no hay otro. Quizás se confundieron. No, no, no. Al menos que quiera repetir el avanzado. Yo creo que así va a Ahorita. terminar tocando. Fíjense que el curso de ustedes ha sido más corto todavía porque eran 20 horas. Y como que ha sido un curso especial porque le han dado 16 horas. Para mí se vuelve un poquito más, menos rentable, ¿verdad? Pero un poquito menos desgastante porque descansas por lo menos un día. Porque ya un mes completo que sabes que tienes que conectarte, muchos se desesperan. Y hay otros cursos de informática en línea que esté dando la plataforma. Fíjate que de este creo que hay de Office, creo que hay de Word y de PowerPoint, pero sería que pregunten. Yo en eso mismo que me mandaron para si me quería escribir a otro módulo, igual me quedé, yo consulté si había, qué otros cursos habían, pero no me contestaron ahí en WhatsApp. En WhatsApp. Es cierto, no contestan. Solamente hay de inglés, Excel y marketing. Ah, marketing, quizás. Correcto. Antes creo que daban de Word porque hay unos videos por ahí de Word. Sí, pero cuando entra a la plataforma aparecen que hay varios cursos. Cuando uno se va a cursos, ahí aparecen en inicio, aparecen un montón de cursos, como que dieran más la plataforma. Sí, ¿verdad? Pero escriban un correo, traten bueno, ya que están en el WhatsApp, comiencen a borbandear ahí. Yo les voy a secundar, por si no les contestan. Muy bien, habemos 11, faltan por ahí algunos cuantos. Tengo 11 de 16. Lo que se me olvida siempre preguntar de dónde lo llenan, porque quiero, aquí solo para comentarles, ¿verdad? Solo para platicar un poco, estoy dando una clase donde me pusieron contra la pared porque todo lo quieren desde el celular, la nueva generación. Y fueron así, yo todo lo hago desde el celular. Y se me olvidó preguntarle dónde lo están llenando, si el celular o la computadora. Celular. Celular, perfecto. Más práctico en el tema de formulario, ¿verdad? Es más fácil. Faltan como cuatro.
Bueno, lo bueno es que aquí queda todo anónimo, no se preocupe. Veamos 3 minutos a lo que le falta, si no avanzamos. Bien, continuemos entonces. Ya los que no mandaron, creo que no van a participar. Cierro por acá. Y avancemos. Bueno, ya para terminar, vamos a hacer la parte de, miren, algo que les voy a decir con los macros, al menos que vivamos de esto, ¿verdad? Al menos que digamos, el video de ayer, Eriquita, lo pasé, no sé si lo vieron. Ayer lo mandé, ¿verdad? No, tantas cosas que no me. No, ingenio, pasó el video de ayer. No lo debe. Un TikTok le mandé en vez de mandarle un video. Ah, sí, el TikTok. Pues, pero estaba interesante, Phil, con eso de la combinación de teclas. Ya se los mando, entonces. Quizás lo mandé a otro grupo porque sí me acuerdo que lo mandé. Lo mandé quizás al grupo de básico. Haber asustado a los muchachos ahí. Miren, lo que les quería decir con los macros es que muchas veces hay que estar a prueba y error y no se vayan a desilusionar si no les corre la primera, ¿verdad? Porque son muchas sentencias de que no, ya estamos hablando de un nivel de programación, ¿verdad? Por eso que la mayoría. Bueno, yo, para serles sinceros, ocupo una técnica que se llama repetir, o sea, lo que a veces ustedes hacen, ¿verdad? Que replican lo que yo hago. Pero muchas veces tener bien claro qué hace cada una de ellas, o sea, como por decirle, poner un sí, donde primero haga esto y después esto, tendría que sentarme un buen rato para poderlo ver. O sea, o para poderlo recordar, porque no es algo que estás haciendo todos los días. Entonces, no se vayan a desanimar si a la primera no les sale. Entonces vamos a ver acá. Me voy a llevar este texto. Y se lo voy a agregar al botón de
de guardar. Acá tengo el Private Sub que va a funcionar con un clip. Voy a borrar este de acá. Y voy a borrar este de acá, ¿verdad? Porque lo copié todo. Entonces me dice, vean, worksheet, base de datos. ¿Se recuerdan que le habíamos puesto FE? Le voy a quitar el FE. Y que se posicione en la celda A6. Y con la celda A6 logre hacer una, insertar una fila. Vamos a probar. Voy a quitarle esto. X. Le voy a dar guardar y le voy a dar aquí. Y le di guardar. Me voy a ir a la base de datos. Y vean. Aquí me la agregó, miren. La voy a eliminar otra vez. Lo voy a llamar. Solo le voy a dar guardar, porque aquí no he metido nada, ¿verdad? Solo le voy a dar guardar porque aunque le meta datos aquí, como no tiene sentencias, acá lo pueden ver, miren, acá lo pueden enfocarse acá, se lo voy a dejar a un costado. Y lograron ver que ya me agregó una nueva fila. Bien, entonces quiere decir que sí está corriendo bien esa instrucción. Ahora vamos a configurar las partes del otro botón. Donde me dice worksheet, primero le voy a quitar a todo esto, FE. No olviden guardar, no olviden guardar, porque fíjense que estos códigos que son bien difíciles, cuando a veces uno se cierra, es diferente como una hoja de Excel. ¿Por qué? Porque solo se cierra y no te pide una advertencia, no quiere guardar los cambios. Y de repente me pasó una vez a mí que había hecho un gran macro, le di cerrar y no guardó nada. Porque yo siempre espero que me diga, quiere cerrar, ¿verdad? Me tocó volverlo a hacer, a ver otros 500 videos de cómo funcionaba. Entonces, acá viene, mire, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Analicemos. A, no, ah, perdón, acá, vean lo que va a hacer con los comentarios. Le voy a dar al 39, me sale esa comilla. Comilla simple y le voy a poner instrucción para insertar una fila. Y le voy a dar al 30, al 39. Se pone en verde y eso que está en verde me está diciendo que como está en comillas, no va, o sea, se toma como un texto normal, ¿verdad? Y aquí le voy a poner al 39 instrucción para la captura de datos. Al 39 y ya lo tengo. Entonces me voy a traer los nombres de estos. Miren. Form textbox 1. Ok, le voy a decir que el textbox 1, que es la captura de la placa del vehículo, se coloque en la D6. Estamos bien. La marca se va a ir a, perdón, punto value, ¿verdad? Punto value. Vean esto, miren. Le voy a poner la palabra mi, punto, y lo que me ayuda la palabra mi, por si alguna vez la mira, por si una vez la vean, por si una vez la ven, eso no es ninguna sintaxis. Lo único que me ayuda con lo que me ayuda la palabra me, punto, es que me despliega los comandos o me despliega los objetos que yo tengo, ¿verdad? Entonces me puedo ir a buscar. Acá está, miren. Por si no me acuerdo de cada rato de los nombres, voy a ir a buscar for textbox, le doy doble clic y ya me ha colocado, o sea, como para poder para hacer una búsqueda de lo que quiero encontrar, ya sea un comando o el botón. Value, ¿verdad? Value. Luego acá, luego sigue con, va a ir a C, luego va a D, año del modelo,
Ahorita me sale más fácil estar copiando, pegando, pero solo les quería dar ese tips. Acá, combo 3. Voy a grabar. Y luego el que tengo es tipo de combustible. Este botón que está en el formulario es un combox. Aquí sí me voy a apoyar con el mi. Y voy a buscar uno que diga combox. Acá está, miren, form 1 combox, value. Y creo que de aquí ya lo demás ya es todo, ¿verdad? Combox. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Por ejemplo, se me estaba ocurriendo, Pero dime. una pregunta y el no hay problema que quede la palabra mía. No, por eso entonces te decía que la palabra mí solo es como un apoyo, no es ninguna instrucción. Ya el bebé, el Visual Basic lo entiende como que no te va a hacer nada, nomás te sirve para poder encontrar lo que andas buscando. Lo que vamos a validar es que, que la información que está en cada uno de los botones llegue o caiga en la celda que quiero. Por ejemplo, el primero es B6. C6, ¿por qué voy a revisar? D6, porque tengo una fórmula por ahí, ¿verdad? E6, F6, G, HI, G, HI, la J no, miren, la J no la quiero, o sea, la J no quiero que le caiga aquí porque va a caer datos aquí y de un solo va a calcular, entonces tiene que ser la K. G, H, I, J, no. Entonces, en vez de la J, le voy a poner la K, L. Y borro este de aquí. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que va a ir a esta dirección, va a seleccionar la B6 y este punto value le va a llamar el dato que está aquí y lo va a guardar acá, ¿ve? Lo va a guardar acá. Una vez deposita la información, si yo regreso al formulario, bueno, el formulario me va a quedar lleno. Si no le pusiera esto, el formulario me va a quedar lleno. Aquí me podría apoyar con el empty, con este, miren, para no estar copiando. Aquí lo voy a seleccionar y aquí lo voy a poner. Le voy a poner un comentario para que yo siempre hago esto de irlo poniendo comentario porque si ustedes en un momento dado logran desarrollar esto, y de repente se les para en el aspecto de que no les corre como debe de ser. Cuando querés venir a revisar, no encontrás dónde comenzar porque son tantas sentencias, ¿verdad? Para limpiar los campos. Bien, esperémonos que no me dé error. Si no, como dice Kiko o el Chavo, la idea es esa, ¿verdad? Placa del vehículo. Recuerden que aquí solo le puedo poner el número, miren. Marca Chevrolet o Mac, le vamos a poner. Año 2023. Luego le doy diésel, ¿verdad? Capacidad 8 toneladas, 12, 240 por 255. Acá no importa cómo ponga la fecha porque ya me lo va a transformar. Le voy a poner 27 del 7 del 23 y que se vence el 27 del 7 del 24. Le vamos a guardar. Vean, acá me depositó la información. Solo aquí nos está fallando un poquito el formato. Vamos a ver qué ocurre. Aquí sí me respetó la máscara, miren. El Mac. Diesel 8, me respetó la máscara, me respetó la máscara, me calculó y me respetó la máscara. Aquí está de rebelde.
a pesar de haberle dejado un formato. Día, mes, año. Mes, año. ¿Sí? Acá está predominando lo que digita el usuario, ¿verdad? Pero para llegar a eso, para llegar a ponerle esa máscara de manera correcta, o sea, podría ponerle aquí yo una sentencia en el formulario, codificar acá, por ejemplo, en la fecha, que me ponga, o sea, le podría aparecer un mensaje donde le diga, poneme la fecha como yo te estoy diciendo, y si no, no te voy a dejar pasar. Pero eso va a quedar para otro capítulo. ¿Preguntas? ¿Lograron ver cómo se...? Vamos, lo que falta en un minutito, vamos a meter otro, ¿verdad? Hay otro gran reto, miren, hay otro gran reto. Hay otro gran reto. Uno es hacer una macro que al darle clic acá, ordene esto y lo deje de menor a mayor. O sea, que el uno quede arriba y el dos quede abajo y así. O hay otro gran reto. Que digamos, yo tengo esta fila, ¿verdad? Tengo esta fila. Ya puedo dejar fijo un formato acá y le dejo el correlativo. Ya con las máscaras y todo. Entonces, el otro gran reto es que busque la última fila. Una vez busque la última fila vacía, que ahí deposite la información. Pero yo lo he estado haciendo y es bastante largo el proceso, o sea, es bastante largo. Vamos a hacer rapidito uno más para ver cómo se comporta con el tercer movimiento. 25-53 marca Pioneer 2015. La mayoría de los camiones siempre son diésel. 4 toneladas, 8 metros, 2,54 por 2, 2,40 por 2,54. Fecha 27 de mayo del 23, 27 del mayo del 24, le doy guardar, le doy cerrar y ya tengo esta parte. Acá solo la voy a configurar de manera que pueda quedar impresa en una sola hoja, ¿verdad? Aquí me faltó configurar. Pero, ¿se ha comprendido hasta acá, jóvenes? Sí, ingeniero. Muy bien, ¿les parece si nos tomamos la foto de graduación? Están peinando todo ya. Rapidito, ¿verdad? Así por lo menos si me las encuentro en la calle lo voy a reconocer a lo que pone en la cama. Bien. Solo esperemos los demás. Miren, aquí como cuando liberaron el centro, ¿verdad? Que limpiaron todo y no sabíamos que había una iglesia ahí metida entre tanta tienda. Así aparece aquí que hay gente que no sabía yo que estaba en la clase. Pero veamos, a la cuenta de tres, ¿verdad? Uno, dos, tres. Vaya, ahí está ya. Se las mando como despedida. Y pues con esto hemos llegado al final del curso. De mi parte ha sido un gusto trabajar con ustedes. Les agradezco la participación y todo el empeño que le pusieron. He tratado de dar lo mejor de mí. Y pues primero Dios, nos encontremos más adelante en otras actividades de buen beneficio, ¿verdad? Pasen una feliz noche y un buen gusto. Feliz noche, ingeniero. No se le va a Feliz olvidar los noche. videos. Hola, Gracias, ah, el video. ingeniero. Sí. De los videos, ingeniero. Sí, ya te los mando. Ahorita te los mando Gracias, por aquí. ingeniero. Muchas Bueno. gracias, ingeniero. Feliz noche. Buenas noches, feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche.